Hola, muy buenas a todos, soy Jer, como centro de energías de Modern Warfare 3 para GTE, esta vez inaugurando la sección de pistolas dentro de las armas secundarias. Y en este primer episodio tenemos la USP-45. ¡Vamos allá! La HK-USP-45 es una pistola alemana fabricada por Hegler & Koch desde 1993. Como bien dice su nombre, usa el calibre 45 ACP, empleando armas como el UMP. La USP pesa 789 gramos, una pistola muy liviana y fácil de utilizar, y que es casi un estándar en los juegos de primera persona. Bueno, pasemos con la USP en Modern Warfare 3. La USP la desbloquearemos una vez alcancemos el nivel 4, cuando podamos crear clase. Es una pistola de daño bastante bajo, matando de 3 tiros al cuerpo o de 2 a la cabeza de cerca, y de lejos de 6 al cuerpo o 5 a la cabeza. Su cadencia de disparo de 750 disparos por minuto se ve a que es semiautomática, aunque ojo, los 750 disparos por minuto es la cifra máxima. La cadencia depende de lo rápido que dispare cada uno. El retroceso de este arma es realmente bueno, siendo muy controlable al ser más que nada vertical. Aunque hay que decir que conserva muy bien el alcance. Pero dado el bajo daño, uno de los accesorios recomendados es usarlas en modo dual, doblando la potencia de fuego, y si usamos este accesorio es muy recomendable usar la ventaja puntería estable. Un accesorio a tener en cuenta con este arma es el cuchillo táctico, que combinado con la ventaja condicionamiento extremo asegura víctimas con el cuchillo en la partida. Otro punto destacable, la USP tiene la recarga más rápida de todas las pistolas, de tan solo 1,63 segundos cuando tenemos el cargador con al menos una bala, o de 1,92 cuando el cargador está totalmente vacío, además de que el cargador es de 12 cartuchos, no está nada mal. Por eso prestidigitación no es algo necesario, pero si añadimos el cargador extendido de 18 balas se convierte en una auténtica pasada. Con un tiempo apuntado de 0,20 segundos, que está bastante bien, pero con una pistola se pide más, desenfundado rápido es algo muy útil no solo en la USP, sino en todas las pistolas. Resumiendo, la USP siendo la pistola de daño más bajo, puede que sea útil en cuanto a movilidad, por el tema de recarga y el cargador, y la precisión también ayuda, pero tenemos alternativas mucho mejores dentro de la categoría, por ello tiene un 7. No os perdáis el próximo episodio con la P99, solo en GTA.